Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. Hoy vamos a comenzar el video con un sorteo. Van a ser 5 armas medianas de esas que estoy mostrando. Es la versión Freedom Mace, las escopetas de 500 metros. Y bueno, están súper chetadas en este momento. Yo les doy el consejo que no tengan más de 4 armas nuevas. Siempre son balanceadas. Así que si quieres participar, tienes chance hasta mañana. Sí, mañana se acaba el sorteo. Mañana es 3 de agosto. Y tienes que dejar en un comentario tu ID y plataforma. Me han estado preguntando los ganadores del directo de los youtubers versus Pixonic. Bueno, ya eso yo los entregué, gente, sí. Solamente estoy esperando que me digan que sí. Pixonic no siempre me contesta de una vez. Algunos piensan que sí, que tengo contacto. No sé, que tengo el WhatsApp de ellos, pero no. Así que apenas me digan, yo comparto esa lista, sí. Porque son bastantes ganadores que tienen que revisar. Bueno, hoy les voy a hablar de esto. El final del Kepri, sí o no. Quizás tú eres nuevo, quizás no sabes quién es Money Gaming, el canal de YouTube con más seguidores, sí, con más vistas. Bueno, de verdad que un canal que cuando da su opinión acerca de la meta, casi siempre, ojo, casi siempre, yo noto que viene un balance después. Ok, este video se va a llamar igual, la verdad fea de War Robots, o más bien la cruda verdad de War Robots. Y anoté más o menos lo que estaba diciendo Money Gaming, y les voy a dar mi opinión acerca del mismo tema. Y de fondo, quiero que te vaciles, ojo, quiero que te vaciles la batalla. Y si vas a concursar por el arma que te mostré al principio, puedes añadir una etiqueta de tiempo del momento que más te gusta, ¿sí? Para tener más chance. Ok, vámonos para que de fondo vamos a colocar esta batalla, que de verdad que a mí en lo personal me gustó mucho. No estoy usando ninguna meta y estaba probando el Blitz, que me han estado preguntando si funciona. Lo estaba probando con la Kudgel, que está súper chetada, y acá estaba probando unos módulos que nunca he usado, ¿sí? A ver qué tal van, pero bueno, luego les cuento de eso. Ok, el primer punto que estaba hablando nuestro amigo Manny en su video es que la meta antes te destruía muy rápido, ¿sí? La meta siempre ha sido lo que mejor funciona en el juego, ¿sí? Pero antes te destruía rápido, ¿sí? El Hawk te mataba rápido. Ejemplo, voy a colocar el Hawk como ejemplo. Pero si tú pescabas a ese robot, caía mal, se quedaba pegado en una pared o lo que sea, tú lo podías destruir bien rápido. Y es allí cuando el juego se volvió tedioso, se volvió fastidioso, porque hoy en día la meta simplemente te destruye rápido y es imposible de destruir. Sí, el impacto negativo de los drones, de los microchips, vuelven a ciertos robots imposibles de destruir, y es lo que lo vuelve tan tedioso el juego, ¿sí? Money Gaming muchas veces en sus videos dijo esa palabra, tedioso, agotador. Sí, bueno, para mí es tedioso, sí, es como que no provoca como que seguir jugando después de 3-4 partidas que te enfrentas no a uno, ni a dos, ni a tres, sino a 4 que pues a veces un jugador tiene en el mismo hangar, ¿sí? Ok, déjame tu opinión acerca de eso. ¿Piensas que antes la meta era más fácil de destruir? ¿Sí o no? Ok, segundo punto. Las armas meta de hoy en día tienen un sistema muy fácil para descargar la munición, y antes no, antes pues no era tan fácil, ¿sí? Y aquí nos ponemos a hablar prácticamente de las escopetas nuevas, la Kudgel, la Mace, ¿sí? Todas esas escopetas nuevas que simplemente te colocas al lado de tu enemigo, descargas la munición, te echas para atrás, activas escudos, los drones te protegen, te vuelves y te acercas y terminas de destruir al enemigo, ¿sí? Algo súper fácil. Hay otras armas que aunque sean medio, tienes que apuntar, como las sónicas,
¿sí? La Dagan, muchas armas que son viejas, que inclusive ya no sirven por culpa de la misma meta, porque no le haces daño a un megatanque como el Kepri. Sí, el Kepri se volvió tanque, bueno, de toda vaina, de soporte de todo, ¿sí? Déjame esa opinión tuya debajo. Las armas hoy en día funcionan muy fácil, ni siquiera tienes que apuntar, hacen demasiado daño, pero dame tu opinión, ¿sí? Dame tu opinión. Ok, ¿es agotador jugar War Robots? ¿Sí o no? Bueno, aquí Manny Gaming está hablando que es súper agotador, pero que él no juega en celular, ¿sí? Algunos canales juegan en computadora, en emulador, ¿sí? Y otros en computadora. Y que no se imagina cómo será fastidioso apuntar al Kepri, ¿sí? Porque el Kepri tiene un problema en el pivoteo, el pivote, no sé cómo se llama eso, en el robot, y le permite girar. Prácticamente para mí es el nuevo Fafnir, imposible de apuntar, fue el Fafnir en su momento, ahora el Kepri es la misma paja. Y bueno, de verdad que yo que soy usuario de celular, a veces me dan ganas, literal, de no jugar más porque siento que no le puedo apuntar al Kepri. Y no es que yo no sepa jugar, no es que mis robots no sirvan, sino que simplemente tiene algo el Kepri, dando la vuelta, la velocidad, todo lo que sucede con el Kepri, que se vuelve muy difícil. Y súmale el bendito lag, que a veces el Kepri está aquí, está allá, pa, 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 tú le vaciaste las sónicas y estaba el Kepri ya en la esquina. Y tú le estabas disparando a una imagen lagueada, ¿sí? Entonces se vuelve bastante complicado ese tema. Déjame tu opinión. ¿Sí o no? La experiencia de usuario de celular cada vez se ve como que más agotador. Sí, yo a veces veo tantos efectos. Mire, yo uso lentes y a veces me da dolor de cabeza tantos efectos. Y ahora imagínate, estar apuntando al bendito Kepri, ¿sí? Ok. Parece que la gente de Pixo se les olvida que esto es un juego de celular, ¿sí? Ok, ¿por qué se vuelve el robot simplemente se vuelve tan popular? Esta clase de robot, el Skyros, el Kepri, las armas, esta que te ciegan, el mismo luchador con las armas que te ciegan, cada vez el juego está sacando cosas que simplemente se vuelven popular. Porque te dan ventaja, ¿sí? No demandan, en mi opinión, ojo, esto no lo dijo Manny, lo digo yo, no demandan habilidad alguna. Yo me parece, en lo personal, que tener un robo meta no está mal, pero el juego nunca ha puesto eso de colocar solamente un robot por tipo, ¿sí? Es decir, un Kepri nada más, no tener dos ni tres. Como el juego no lo prohíbe, el jugador mismo opta por tener 2, 3 y 4 Kepris. Pues a mí me los regalan. Yo tengo 3 al Mecha 3 con pilotos maxeados, pero eso no implica que me obligan a usarlo, ¿sí? Entonces, simplemente se vuelve popular porque está súper chetado, ¿sí? Está OP, como le dicen en el juego. Y bueno, el impacto negativo de los drones, porque no es lo mismo un dron T4, Microchip T4, en una Natacha que en un Kepri, ¿sí? Las cosas como son. Ok, el Kepri se volvió, sin duda alguna, mejor movilidad, mejor tanque, mejor robot de soporte, mejor lo que sea, hasta funciona con cualquier tipo de arma, dice el amigo Manny Gaming en su video, y es verdad, a mí me parece que el Kepri simplemente, con el piloto que tiene, sí, el piloto ese que lo vuelve inmune a los efectos negativos cuando tiene la habilidad, de verdad que pues el Kepri se volvió una bestia. Aparte de ese aumento de velocidad que tiene cuando hace los links, los enlaces, se volvió simplemente súper, súper chetado, difícil. Yo creo que el problema es que es difícil de apuntar porque yo, ejemplo, tengo robots que le hacen counter, pero la mayoría de las veces, debido al lag, debido a todo, no puedo ni apuntarle. Déjame tu opinión acerca de esto. La cruda verdad del juego. Es agotador jugar unas 5 partidas y que te salgan esos equipos. Mira esta partida de fondo. Todo el mundo con los benditos Kepris. Es agotador a veces. Porque, verse, uno gana o uno pierde es normal. Pero perder y perder porque los otros tienen cosas súper chetadas. Eso es lo anormal, ¿sí? La competitividad se va de olvido. Y bueno, el último punto es acerca del robot Seraph.
el man dijo que estaba bastante bien balanceado. A mí me parece que no, no personal, y que su próximo piloto, quizás no este, sino el próximo que venga, lo vuelva súper letal, porque van a sacar un segundo que al parecer no lo vuelve letal, pero yo que les digo que van a sacar otro que sí lo va a volver letal, ¿sí? Acá estoy viendo más o menos el hangar de los enemigos. Un hangar que pues está normal, ojo, este hangar está normal, no tiene 3, 4 que pues, pero no pude ver el hangar de los otros, que siento que eran los que tenían 2, 3 que pues, sí, porque no me dejaba ver su bendito hangar, ¿sí? Las cosas como son. Pero entonces fíjense, yo acá me hice 10.7 millones y no tengo robot metas, así que te doy el consejo a ti, no necesitas tener meta para jugar bien, para divertirte, ¿sí? Hagamos que el juego vuelva a estar un poco mejor balanceado. Que bueno, que si hay un robot chetado como el Hawk, como está pasando con el Seraph, que te, cuando cae lo matas muy fácil, ¿sí? Pero nunca digamos en robots que te destruyen rápido y son imposibles de destruir porque se quita, se elimina la diversión. El Skyros es uno de esos. Imposible de destruir, y no hay diversión disparándole a una pelota imposible de destruir. Y bueno, espero que con este video que hizo Manny Gaming de verdad se les venga un balance a ese robot. Que paz y amor para todo el mundo. Bye bye.